Soy Margarita Barroso, si bien soy mendocina, estoy radicada hace varios años ya acá en Villa Mercedes, San Luis. Estoy con una organización fundada por mujeres que se llama ANRA, de la cual soy la vicepresidenta. Y digamos, yo me dedico a lo que es conservas y mermeladas artesanales. Mi mayor fuerte es las conservas artesanales. Ya que es un producto que lo elaboro con mucho amor, con mucho. Le doy al público, a la gente que me compra, les doy mucha confianza. Es un producto natural, no contiene conservantes ni aditivos. La gente que lo lleva a su mesa sabe lo que está comiendo, sabe que es algo muy bueno. Además de hacer un vínculo comercial, también hacemos un vínculo que es amistad, que vale muchísimo. Son personas que hace muchos años que me están comprando las conservas y bueno, estoy a su vez con agricultura familiar, campesina e indígena. Para mí es algo muy importante y creo que el trabajo que producimos la agricultura familiar, los productores de la agricultura familiar, es algo muy importante para la soberanía alimentaria, ya que el 85% de lo que se consume está producido por nosotros.